Es la meta de mi vida, mejorar. Es la meta de cualquiera. Al menos eso aprendí. Al menos eso me enseñaron. Al menos eso en algún momento me lo inculcaron. No darse por vencida, no rendirse. Pero si al menos mi vida fuera aceptable. Pero no. Mi vida fue y es un asco. Quebrando dunas, levantando el polvo. Insoportablemente asqueroso. Zarpando arenas del desierto. Rebotando entre piedras, saltando muros, bueno, engañando aduanas. Me detienen, me interrogan. Me revisan, me deniegan. Me devuelven, me rechazan, me vigilan, me expulsan. Me obligan a volver. Nada me detiene. Nada me detendrá. Si perdemos líquido, baja la presión arterial. La presión de llenado cardíaco disminuye. El corazón no se llena por completo, de forma que se contrae con más debilidad. La mordida de la serpiente de cascabel es un ejemplo. Su mordida es como un lazo de fuego. Quiebra huesos con un dolor que quema y sube. Cuando escuchas el cascabel, a veces es tarde. Es natural que quieras tomártela enseguida. Al tercer día de caminar, ya tus músculos están deshechos. Estas historias merecen ser rescatadas. Estas historias merecen ser contadas. Porque todos somos un eco de la mariposa imperial. Todos jugamos un papel de su historia. Todos tenemos un rol asignado, ya sea cortando sus plantas silvestres, las piernas y las manos se te llenan de espinas. Cuando alguien te da la mano para ayudarte a pasar un obstáculo, se te clavan más las tuyas y las de él. Luego, de llegar por unos 3 meses, tu cuerpo sigue expulsando espinas. El desierto es un horno y tu cuerpo es la comida. Si pones el pie en un lugar equivocado, alguien puede confundirte con comida. En el desierto, todo es devorar o ser devorada.